Como todas las mañanas, el pequeño Carlos ayuda en tareas del hogar. Son las 11 de la mañana. Esta vez lava a toda prisa por una razón. Que ya es tarde, me tengo que ir para la escuela. Así es, tiene que ir a estudiar. Una hora ha transcurrido cuando a lo lejos el sonido de este vehículo se escucha. No es un vehículo cualquiera. Es el transporte escolar del caserío El Panameño a Pastepeque. Un viaje nada cómodo inicia para Carlos y sus compañeros, pero van tras sus sueños. Ahora contesto porque vamos en carro para allá. Ya, continuar con tus estudios. Sí. ¿Cuál es tu principal meta? Ir a bachillerato. En este pick-up viajan cerca de 20 estudiantes de tercer ciclo del Centro Escolar Santa Paula, siempre de Apastepeque. Jóvenes que habían dejado la escuela porque está ubicada a 7 kilómetros del caserío donde viven. Les tocaba caminar porque aquí los buses y microbuses no existen. La deserción preocupó al director. Tomar medidas era necesario. No quedó más que contratar transporte gratuito para los estudiantes. Si estamos hablando de escuelas inclusivas, esto que estamos haciendo es inclusividad. Ya, no dejar a ningún chico fuera del estudio. Y si nos toca como profesores ir a caminar a algunos caseríos que están lejanos, hay que hacerlo. Los maestros se vieron en la necesidad de buscar a los alumnos casa por casa para incentivarlos a volver. Los padres explicaron que aparte de las grandes caminatas, no enviaban a sus hijos por temor. En el camino les podía ocurrir algo. Eso nos relató Maritza, la madre de Carlos, que ahora se queda más tranquila gracias a la iniciativa. Contenta porque ya el estudio sirve de mucho y ellos se iban a quedar solo con el sexto. Y la mina de ellos es sacar el noveno. Agrega que temores siempre existen. Es que el viaje no es muy seguro. Sin embargo, los alumnos llegan con bien a la escuela. El ambiente que les espera es agradable. El plan por el momento es financiado por 10 residentes en los Estados Unidos, familiares de alumnos. Pero ¿qué pasará cuando se terminen los fondos? Es la gran pregunta. Ya acá no vendríamos, pues muy lejos. Y como salimos tarde, podemos llegar noche y hay muy peligroso. La mayoría de estudiantes, por ponerle un número, quizás un 90% de los jóvenes ya no vendrían a estudiar. Ante este temor, el director de la institución tiene un sueño. Un microbús exclusivo. Transporte escolar, ¿verdad? Que beneficia a los niños. Sueño que sin duda también cruza por la cabeza de Carlos y sus compañeros, que al terminar la jornada de estudios, salen directo al pick-up, que los llevará a casa, mostrando que los deseos de superación continúan en sus mentes, aprovechando una oportunidad que el destino les puso en el camino. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.